acompañan otra semana más, esto es el Drink Team, junto a Fernando Petrocelli, Armando Naranjo, y que les habla Richard Méndez, Petro, ¿Cómo te va? Abrazo Richard, Arman, a los drinkeros, el gusto de saludarlos, bueno, ya con convocatoria, eh, que seguramente analizaremos acá, con con regresos muy merecidos, como el de John Dercadi, creo yo que es uno de los principales, la vuelta también de John Murillo, eh nos parecía curiosa, extraña, ¿no? Su, su no presencia en los últimos partidos, cuando nunca perdió el puesto en México, tanto en San Luis, ahora en Atlas, eh, una lista amplia, varios jugadores eh, de la sub-23, y bueno, nada, con muchas ganas ya de ver ese partido que en cuanto, en 10 días... Tendremos acá, si Dios quiere, en la ciudad de Miami un partido con aroma mundialista. natural Selección Italiana que viene de quedar fuera de los últimos dos mundiales y que, pues, seguramente tiene, tiene revancha no contra Venezuela, sino de mostrarse y empezar a ganar partidos y demostrar su valía. Don Armando, así vamos, preparándonos para lo que va a ser esa doble tanda de partidos amistosos en marzo. ¿Cómo te va? Sí, vale. ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, todos? Pues sí, tenemos convocatoria. Yo me alegro mucho por Telasco Segovia, por John Der Cádiz, por el mismo Jan Hurtado, ¿vale? Que regresa. Y ya seguramente, como, como decía Petro, estaremos hablando de esos detalles. La, el llamado de Kervin, el Tuti Andrade, para verlo ahí de cerca y el cuerpo técnico pueda constatar en qué anda, en qué evolución anda. Y hablando de técnicos, oye, las barridas de César Farías y Rafael Dudamel en Colombia, en la rueda de prensa. Mira, hay que mandarle un par de lentes así a a Faría y a Dudamel para que hagan la rueda de prensa, porque la verdad que me parece muy interesante que empiecen a hablar algunos técnicos de esa manera en ruedas de prensa, porque hay cosas que no se pueden ver en ruedas de prensa. Pero bueno, también hablaremos de esto seguramente. Sí, vale. Mira, eh, precisamente ese tema de, de César y, y de Dudamel, bueno, sobre todo los César, es, es, es de Highlight ya. Este, pero bueno, lo hablamos después de la, la, de la siguiente parte del programa. Vamos a arrancar con, precisamente Ale. con... Con el tema de la, la selección, que obviamente la convocatoria es amplia como la esperábamos. Eh, uno puede, puede buscar en el debate si había lugar o no, porque la convocatoria es tan amplia, por ejemplo, por Alejandro Marqués, que tiene los mismos goles marcados que John Cádiz que finalmente terminó también Alejandro Marqués de recuperar la titularidad y eso es bueno para él. Eh, algunos todavía ven con recelo la presencia de Jean Hurtado. Yo creo que Jean Hurtado merece por lo menos ser observado pienso yo. este Me contenta lo de Graterol, que lo incluyan en el llamado. Eh, el, eh, 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 a nivel de defensores hay, hay un grupo nutrido y, y es interesante ver que se le han sumado a los nombres, bueno, por lo menos al regreso de Nahuel Ferraresi, se haya sumado el nombre del Pipo Vivas, por ejemplo, eh, que se haya sumado a Rivas. O sea, creo que hay varios jugadores que de pronto... Llegan a esta convocatoria no pensando, y, y en esto quiero ser claro, no, no creo yo que, que uno se pueda poner a pensar o imaginarse que esta convocatoria es porque todos van a jugar. Las convocatorias muchas veces son para observar, en otras son para hacer convivencia, que no creo que sea el caso por lo menos del partido contra Italia, pero tal vez si sí el partido contra Guatemala se puede aprovechar para convivencia de grupo. Eh, cuando hablamos de convivencia es algo que muchos tratan de hacer selecciones grandes, eh, que llevan jugadores que de pronto... Tienen dos, tres convocatorias y no llegan a debutar en ningún partido amistoso. Pero es porque son jugadores observables y que quieren que empiecen a trabajar con, con, el, con el día a día que tiene una selección en una convocatoria. Yo creo que igual la, la, la selección, a ver, lleva, lleva un equipo que a todos nos ilusiona poderle ganar a Italia. Es verdad. Pero hay que, hay que entender que esto sigue siendo un partido amistoso. Y no, claro. no, tenemos, que, no tenemos que salirnos del aro. De la intención, ¿no? no es la final de la Copa América, no total, a ver eh, no es, y te digo algo para, para ir más allá, y, y, lo, y lo dijo el bocha, y yo suscribo de la, de la A a la Z. El objetivo es septiembre, octubre y noviembre. Exacto. Yo no estoy diciendo que vamos a venir a pasear a la no Copa es ni siquiera América. la Copa. Yo no estoy diciendo que vamos a pasear a la Copa América, que no traigan un equipo B, no, no. pero a mí dame las eliminatorias. A mí dame 7 puntos, 10 puntos de 18, bueno, estoy diciendo muy exagerado. A mí dame puntos en septiembre, octubre y claro. noviembre. O sea, si nos vamos de la Copa América con una sensación positiva, maravilloso. Si el equipo compite, genial. Si pasamos a cuartos de final, excelente. Ahora, si quedamos eliminados en primera vuelta, porque el grupo tampoco es una papaya, Ecuador y México, donde puede pasar cualquier cosa, mira, no hay que dramatizar. Sinceramente, no hay que dramatizar y también evaluar el contexto. Si se queda eliminado, ¿cómo se quedó eliminado? Y, y si se clasifica, pues, insisto, bienvenido sea. Pero sí, el partido de Italia tiene un, tiene un sabor especial, eh, sin duda. Este, una convocatoria amplia que nos va a permitir a ver muchos jugadores. Este, no sé si habrá cambio de esquema, pero sí muchos nombres distintos. Contra Guatemala seguramente rotará más. Pero estos son pruebas, ¿verdad? Tubos de ensayo para, para lo que... Realmente importa más que la eliminatoria sudamericana. Totalmente. A mí me parece tremenda la convocatoria. Creo que es una lista buenísima porque te combina jóvenes, nuevos llamados. Estamos hablando de una convocatoria que tiene en su lista de 33 jugadores, como bien apuntaba Richard. Es una lista amplia, muchas veces, o muchos nombres de estos, para observarlos de cerca y quizás. En el plan a lo mejor inicial, mira, este lo que quiero es verlo, pero resulta que los ves y lo pones a jugar. Pero hay otros que no van a jugar. Tenemos nueve jugadores de esta lista de 33 que no han visto un minuto con la selección absoluta en su vida. O sea, tenemos nueve estrenos. Tenemos 14 jugadores de los cuales, de estos 33 que no estuvieron en la, en la convocatoria pasada. Entonces, hay una transición permanente que se debe dar en estas selecciones y que es interesante lo que está pasando porque... Vi estos vienen muchos a partir de los procesos que ya se vienen avanzando de hace dos años en, la, en las categorías anteriores. Entonces, este, hay nombres, pero, pero, pero muy interesantes. De todas maneras, es lógico entender que, que, que a muchos les haya llamado la atención lo de Alejandro Márquez. Aquí en este caso, yo no, yo no sé qué habrá privado con el tema de Alejandro Márquez, que a mí también me parecía que iba a ser convocado, pero hay una verdad eh, que Alejandro Márquez ya lo vieron no han visto a Jan Hurtado, no han visto a John Dercadis, que a John lo habían llamado previamente y había justamente cuando lo llamaron se lesionó el caso de Giovanni Bolívar para darle un, un seguimiento después del buen preolímpico que tuvo y el caso de Sergio Córdoba que ya sabemos que es un tipo con el que cuenta eh, el cuerpo técnico y que lo vuelven a llamar para seguir para, yo me imagino que para seguir viendo cómo va su su evolución, entonces siempre van a haber nombres por fuera siempre, siempre no se olviden que tenemos a Ángel Herrera y a Jefferson Soteldo por lesión afuera, que tenemos a Aaron Eric Ramírez que no tenía visa, que tenemos a un Eduardo Bello que también parece que estaba tocado y un Samuel Sosa que tampoco tenía visa. Entonces siempre van a haber jugadores que van a quedar por fuera. Y mientras más quedan, eso quiere decir que tienes más profundidad y que el boche del cuerpo técnico tiene más de dónde elegir. Entonces, dentro de lo malo, la, circo, la situación para la vinotinto, tinto, que al final es lo que es más importante, oye, es, es bastante, yo lo veo bastante positivo en este recorrido que sí, hay de aquí a septiembre, porque esto es para seguir trabajando en función del principal objetivo, que es la eliminatoria y buscar la mayor cantidad de puntos posible en estos próximos seis partidos, que hay que seguir apuntando a más del 50% de los puntos. Entonces, a, a, mí, me, a mí me gustó muchísimo la, la convocatoria, salvo siempre va a haber algún nombre que uno quiera ver. Pues. A ver, yo, yo tengo mis reservas con, con parte de la convocatoria, pero bueno, igual yo entiendo, es una convocatoria para un partido amistoso. Yo por eso traté de, de marcar mucho el tema de, es un amistoso. Sí, ciertamente Italia puede ilusionar a la gente de ah, Venezuela va a jugar contra Italia. Bueno, imagínate todo el jugador cómo lo va, cómo lo ilusiona. Al jugador de tener la posibilidad de enfrentar a Italia. Total. Más allá de que ciertamente Italia fuera de las últimas dos copas del mundo, eh, no, no, no es la Italia verdaderamente tricampeona del mundo. O, bueno, tetracampeona porque el que ganaron en, en Alemania en 2006, tetracampeona del mundo. Pero que igual eh, por, por el, el nombre del rival es algo que ilusiona a cualquier jugador estar ahí. Y no entrar en una convocatoria, a más de uno le, le a ver, le tiene, le tiene que pegar mal, ¿no? Me gusta el llamado al Tuti Andrade, porque creo que, que es un chico que necesita convocatoria, necesita, necesita convivencia de selección. Yo no, yo no creo hoy, a ver, tendría que sorprenderme mucho, ¿no? Para pensar que el Tuti Andrade va a llegar y va a ser de los delanteros fijos de, del Bocho Batista en la eliminatoria. Creo que, que está muy lejos de eso. Primero, porque sí, eh, si bien estás haciendo goles en Brasil, lo estás haciendo en un torneo estadual donde te enfrentas a equipos de segunda y tercera categoría. Entonces, eh, ciertamente es bueno lo que estás haciendo. Sí, estás haciendo lo que le corresponde hacer. Pero ahora tienes que ver si estás para pelear y lucharle el, el lugar a otros, ¿no? Lucharse solo el mismo Salomón o, 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 o a, los que, a los que vaya a tener dentro de su idea de, y concepto de ataque al Bochabatista, ¿no? Pero lo importante es eso. Ver al tú tendrás. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver jugar con la selección. Quiero, quiero, quiero ver cuántos más pueden ser convocables para ese proceso en algún momento que es inevitable el de rejuvenecimiento de la selección. Sí, sí, bueno, Brian Ortega, Matías Lacaba, que jugó y fue importante este fin de semana en Portugal, rematando al arco y el rebote del arquero terminó en gol. O sea, su compañero aprovechó el rebote. Bueno, Pipo Vivas lesionó Hay que ver quién Pipo Vivas, porque salió. Te cuento. Sí, sí. Pipo Vivas eh, parece que es un esguince leve creo que, creo que va a llegar ojalá ojalá llegue, yo creo que, yo creo que va a llegar es un esguince, parece un, una torcedura de tobillo que no es no no tan grave parece que va Ajá. a llegar si es de primer grado son 10 días ¿no? si es de segundo grado ahí ya la cosa se pone, se pone más fea, David Martínez no está y, y yo creo que tiene que ver con que Los Ángeles fue bastante permisivo cuando en pleno preolímpico se firma el contrato y lo dejaron quedarse, todo el cuadrangular. Entonces dirá, oye, mira, ya te lo prestamos en el cuadrangular, Déjanos a nosotros, que estamos trabajando con él. De hecho, tuvo una ocasión de gol increíble el otro día. Uy, que, que, que se comió. Era, era, era el gol de la jornada. Del debo, claro, por la carrera vosotros, que se claro, mandó y donde la, la metió. Carrera que se pega, por favor. Es, es muy fácil desde aquí pero yo pensé que iba a rematar cruzado de zurda También. al segundo palo y quiso rematar arriba al primer palo pero no, el muy descarado guadón. se la quería colar ahí pegadito al palo no 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 no, no y, el, y el enganche <laughs> ese que hace enganche. Uh -huh. con, el movimiento de cadera para, para sacarse al que le viene a cerrar ah Constanto. sí se viene a sacar cierra hacia adentro en pero carrera casi que imperceptible no no yo creo que lo de David la ausencia de David es eso mira los Ángeles fueron buenos con nosotros de no pedirnos en pleno cuadrangular del Prolímpico. Bueno, vamos a dejarlo para que se vaya adaptando, porque aquí perfectamente justificado. La perfectamente. MLS no es que no respeta, no cree en fecha FIFA. Aquí se va a jugar la MLS en plena Copa América. No, y se ha jugado en plena Copa del Mundo eh, en, plena en Copa los del últimos tiempos, es que en el Mundial se ha respetado un poquito los partidos de liga se han parado, pero normalmente se ha jugado durante la Copa del Mundo creo, ah, que, entonces... creo que también tiene que ver que estaban esperando que cumpliera los 18 años para terminar de cerrar todo y llevárselo ¿no? me, me parece que puede ir por por ahí, pero sí, es verdad a mí no me ha servido que David Martínez no lo hayan convocado no, 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 cero, cero, cero además, vamos a sí. estar claros, David también. Martínez además está bien que no le hayan convocado que está en un proceso de adaptación, vale, con Los claro. Ángeles eso hay no, que estar total. claro, o sea El mismo caso de Joseph, que físicamente y también llegó tarde sin pretemporada lo de Joseph me sorprendió Sí, de verdad yo dije, oye, ya, ya firmó con un nuevo equipo, hizo gol el otro día, ayer entró en el segundo tiempo y lo vi bien. Asistió. De... Está el, bien, el, el, está el pase está bien. para el 3 a 1. Eh, yo pensé que Joseph iba a estar. O sea, creo que Joseph y Marqués hoy tienen, o sobre todo Marqués es la que más me sorprende, ¿no? Eh, Marqués, Marqués la que más me sorprendió. Marqués Maribol. tiene nueve goles. Eh... Y recuperó la titularidad, o sea, viene en ascenso el chat. No, y ya. No, es el delantero Ya, con ya más la novela, de goles. voy a jugar con España, eso, eso ya pasó. No, o sea, eso ya sea, ya. disputó con la selección absoluta, listo. Claro. ¿Qué fue? ¿Debutó contra, contra Guatemala? Fue, de, el delantero con mejor por medio de goles en la última temporada, por encima de todo. Jugó contra Guatemala, claro. Y jugó sí. también en la gira de Arabia, con Peckerman. Perdón, con no, Bocha. Pequerman no lo jugó, convocó, pero no jugó. jugó, Debutó con Bocha. juega. Bocha lo convocó y, eh, y estaba lesionado y no iba a poder jugar, y entonces salió, bajó de se bajó de la convocatoria. Exactamente, exactamente. Sí. Pero, pero de resto es una lista. A ver, ¿quién saltó? Salvo David, Marqués. Este, algunos podrán decir, bueno. Eh, eh, Henry Plazas, Andrés Ferro, digo centrales que quedaron afuera. Miquel Villanueva recién volvió el otro día. Chancellor lesionado, eh, Caria coleccionado. O sea, cariaco coleccionado. Ay, Añor. la lesión de Caria. Añor, sí por, me preguntaron bastante por Añor Juan Peñor no cuenta o, o no está contando, pues para Bocha que sí contaba para Peckerman. Incluso Juan Peñor fue titular con Peckerman y Juan no Pistá le está yendo está nada mal efectiva. en Grecia. En Grecia. en Grecia, en Grecia. En Grecia, perdón, en Grecia. En el, el Panetolikos, donde Ajá. jugaba Graterol. Exacto. Pero... Oye, pero yo, qué yo... raro, porque, porque nosotros no tenemos muchos jugadores en Europa. A ver, no es que la liga griega sea, sea algo del otro mundo. Pero a ver, hoy en día tenemos tantos jugadores en Eslovenia, en Eslovaquia, en Chipre. Que tenemos un jugador en Grecia creo que está unos cuantos peldaños por encima de los que están en las otras ligas, ¿no? No, y, y, y otra cosa, Richard, yo... Sigo considerando que para mí Juan Peñón es el único enganche natural mm. que tenemos 10, hoy en 10. el universo convocable de la selección. El único. Es el, 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 el verdadero enganche a la antigua, el verdadero 10-10. El verdadero enganche a la sí. antigua. Es pero, el regateador. El... Me hubiese gustado quizás una oportunidad que, es que no pueden todos, pues, pero me hubiese gustado, sí. no un premio, una oportunidad para Mauricio Cova, pero bueno, no, que para mí es uno de los mejores jugadores del torneo local. Y Yo creo pero, bueno, que bueno, Mauricio Cova hace rato está. Está mereciendo algún llamado a rato Sí, 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 sí. sí. Pero, Pero fíjate bueno, qué claro. interesante, ¿no? De esta convocatoria, tienes dos laterales. El, los laterales que era lo que más preocupaba, resulta que vamos con esta convocatoria con dos laterales para cada posición. O sea, dos por derecha con Alessandro González y Joran Buru, que todo el mundo eh, creo que está contento con ellos. Y por el otro lado tenemos a Miguel Navarro, que se ganó la titularidad en mm -hmm. Talleres de Córdoba, apenas llegando. Y lo secunda René Rivas, que tuvo un muy buen torneo preolímpico. Eso es verdad, está bueno, lo de René Rivas. bueno, lo de los laterales. No, no, y, y sale y, Rosales. Rosales ¿no? ¿Ah? Exacto, sale, no entra Rosales en la convocatoria. No entra Rosales. Me viene bien el llamado de, de René Rivas. Este, además, que, a ver, yo sé que se ha utilizado de lateral izquierdo eso, pero no es su posición y se ve que le cuesta a Macún. René Rivas. No, 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 si no, yo se se lo sé, lo... pero el puesto de lateral izquierdo varias veces lo tuvo que hacer Macun. Y no es su posición. No es su posición natural. Quién. Y de hecho, en la MLS no jugaba de lateral, jugaba de central por ah, izquierda en ah, línea McCool. de tres. Y muchas veces hubo, hubo que usarlo. Y claro, o sea, eh, te adaptaste a la posición y ya, pero no es tu puesto. Sí. Entonces, eh, si, si lo que hace falta es ampliar el universo de jugadores para cada posición, eh, pues. Eh, eh, es bueno que vengan laterales de verdad. La última Igual... que nos falta. Sí, sí, no, sí, no, no, que lo de Aramburu, por ejemplo, con Alexander González era algo que no lo teníamos al radar. Ese, sí. Que iba a tener el ascenso que tuvo Aramburu en este semestre. Bueno, Aramburu sí. se, se comió en un pancho, como viene en Argentina, a Pablo Bonilla, a sí, Ronald sí. Hernández, a Edwin <laughs> Ferreira. Pero en un ratito, en un ratito. En un ratito. O sea, Aramburu era la quinta opción en marzo del 2023. Y en un año, en seis meses, ¡pum! Segunda opción. Ey. Y cuidado, Alexander no está jugando, en, no, no arrancó jugando, no arrancó jugando en Emelec. El titular es Romario Caicedo, que me llama la atención, ¿no? Eh, mm. Porque eh, hicieron un, un gran esfuerzo por firmar a Alexander. Pero sí. igual, sí, para mí sigue siendo el, el uno en la posición. O sea, no podemos tener memoria corta y no, olvidar. No, En la gran eliminatoria que ha hecho Alexander. Sí. Bueno, el mejor, el mejor lateral derecho de la eliminatoria de los primeros seis partidos. Sí, sí Es y, verdad. Y, y no se nos olvide no lo que tuvo que, que marcar, o sea. Sí. Sí, Luis, sí, Díaz. Luis Díaz. No, Luis no, Díaz, repartirse con Miguel Almirón. Este, con, Vinicius, Alexis, con Vinicius. Vinicius Junior. No, ah, tremendo. No, no total, total, tremendo. total, total, total. No, no, no. Y, y, puede y, decir, bueno, entró... sí, Aramburu eh, 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 ha ganado muchos minutos y ha crecido en la Liga Española y ha jugado algunos minutos de Champions el otro día contra el Paris Saint Germain. Sí, está, eso está muy bien. Ah, tiene 21 años. Calio, pero, por... Exacto, pero el, el tema de manejar y, y de. A ver, y de aprenderte los movimientos de un rival, como tuvo que hacer Alexander González con Luis Díaz, con Vinicius Junior, las veces que le tocó alternarse para la marca sobre Miguel Almirón. O sea, no, no, no es fácil. Eso contra Ecuador también hizo un partidazo, no me acuerdo con sí, sí. quién le tocó bailar. contra Ecuador este eh, porque no porque no está de estupiñán que siempre se proyecta, pero no no no, la verdad que lo de Alex. y y, y, y lo... otro, sí, perdón, Arman, otro Dale. digamos otra ramificación de la convocatoria. Bueno, el costo y, y, y yo yo no estoy criticando la decisión ni de Junior sobre todo la de Junior, porque Junior ya tiene 30, 30 31, y dice: Bueno, me voy a Arabia, pero tiene su, tiene su costo, ¿no? Ir a Arabia, afuera Luis Vago, afuera Junior Moreno. 30 años. Es uno de los dos. Sí, vale, me, me dolió por lo de Junior Moreno, pero bueno, también que esa posición tiene un montón de jugadores, ¿no? Que estás que está probando, porque entró Dani Pereira, claro. entró Jesús Bueno, entró Brian Ortega. El mismo claro. Castillo, que a pesar de que, bueno, está en, en Sudáfrica, perdón, en, ¿cómo es que se llama el equipo de Son Castillo? Kaiser Chief. El Kaiser Chief exacto. Chief uh -huh. de Sudáfrica. mira sigue, cont sigue contando para. Ahí jugó el Budita, ¿verdad que sí? Después ah, en el Budita, Mamelodi, ¿no? Sí. sí. Eh, sí no, 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 no o sea, Buda y Dudamel juegan en Mamelodi y después Buda exact. se va a Kaiser. De hecho, exacto jugó en Mamelodi cuando estaba Dudamel. Claro, y después se va a Kaiser. De hecho, yo voy a, al Mundial de Sudáfrica y tuvimos una. Una charla, uff, como de tres, cuatro horas con el Budito, un fenómeno. Y era jugador de Kaiser Chief, ya eh, era como su última temporada ahí. son fue uno de los que más le rindió a, a Peseiro en aquella época Total. de las 18 bajas que tuvo que armar un equipo. Bueno, ahí está Edson Castillo. Y me gusta lo de los centrales, porque a pesar de las bajas que hablamos y que ahora Miquel Villanueva, bueno, acaba de empezar otra vez, eh, Chancellor de baja, con las bajas que tenemos ahí, bueno, tenemos cuatro centrales, más Cristian Macún que mira, cuando hablamos de Jordan Osorio, Noel Ferrares y Wilker Ángel, el mismo Christian Macum, y ahora Carlos Pipo Viva, o sea, la convocatoria está bastante redonda en ese sentido también. Sí, de hecho Nahuel ha recuperado titularidad en Sao Paulo. Sí. Eh, Jordan Osorio llega en un momento estelar, dio pase gol el viernes. El Parma es líder de la Serie B. ¿Eh? Eh, debería ascender, porque en la Serie B ascienden los dos primeros y le saca 6 al Cremonés, y creo que 10 al que viene después, 9 o diez. Eh, ¿Quién más? Este, Wilker hizo gol el otro día, Wilker Ángel. Wilker así Angel. Que, que muy bien. Y uno que quedó ahí, creo yo, en lista de espera es Carlito Falla. Pues o sea de verdad, vale. Pero también hay demasiados jugadores. O sea, que hay fíjate, demasiados jugadores. Hay pero demasiada digo, competencia ahí. Si Junior Moreno no, no es tomado en cuenta, porque uno entiende, bueno, de sí. pronto bajaste de peldaño y a la Liga de Arabia Saudita y todo lo que quieras, pero Junior Moreno, eh, ni siquiera él dentro de la selección tenía como pelear demasiado la posición. No, no, sí, o es sea, hay cierto, excelentes no jugadores complicado. en el puesto. No, y por ejemplo, fíjate que en esa posición <laughs> estuvo la rotonda, la rotonda hace año y pico y la rotonda perdió el lugar. Este, sí, pero yo creo que falla falla va va a debutar muy pronto en la selección. Sí, porque también entendamos algo y no, o sea, no ustedes sino con con a la gente me refiero. Entendamos que los que no están acá no es que estén descartados. No, no, Entonces, claro. Todo amistoso porque a veces también el cuerpo técnico tiene que dar paso a otros en detrimento de otros. Bueno, no te llamo caso Alejandro Marqués, Torre Grosa y algunos, el eh, Carlos, mismo Carlos Falla, mira, necesito ver a estos en este momento, porque no puedes llamar a 50, lamentablemente. Ya estás llevando 33 jugadores, una muy buena cifra, para observar y para ver cómo reaccionan y cómo está su momento futbolístico de cerca, porque no es lo mismo que el técnico los vaya a ver inclusive al estadio, a que los tenga entrenando con ellos y con el resto del grupo. Mira, ahí, ahí yo tengo una duda también. A ver, yo tengo que confesar, yo he visto muy poco a este chico que juega en la segunda división de Bélgica, a, a Teo, Teo Quintero. Quintero. Teo igual, Quintero. Yo, yo de él no tengo casi referencia. Yo no, no sé, no sé si ustedes me pueden eh, contar algo de él porque yo la verdad, bueno, no, primero, la segunda de Bélgica no, yo no la sigo. Hablan muy bien de él, pero yo no lo he visto. Yo no lo he visto últimamente jugar. No, no, sé. no, 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 no tengo mucho. O sea, que decir. He visto resúmenes, sí. un gol de cabeza, un despeje, pero. No y la gente que habla, Teo Quintero, Teo Quintero, ya más bien me sorprendió porque aparece en la lista cuando la gente no está, no lo estaba nombrando. Porque el año pasado sí lo nombraron mucho, Teo Quintero, Teo Quintero, Teo Quintero y a, ahora aparece. Bueno, pero forma parte de este seguimiento que hace el cuerpo técnico de los jugadores, ¿no? Lo que Vamos me llama la, la atención es que Hola. es convocado como volante. Sí. Cuando yo lo tenía como, es más jugó lateral izquierdo este fin de semana y yo lo tenía sí. más como central. Polivalente, yo también lo tenía como central, pero fue como, como cinco también, como pivote. Entonces, o sea, es como sería nuestro nuevo Paque Lucena. Porque Paque Lucena fue lateral De derecho verdad. en el Caracas, hizo una tremenda copa con Chita en el 2008, pero mm -hmm. su posición donde realmente brilló en la selección fue volante primera línea junto con Tomás Rincón. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo le va. Este Teo Quintero debutó con, eh, con Peckerman. Y Dani Pereira, vale, Daniel Pereira que ahora convocado lógicamente lo tiene más fácil en Estados Unidos pero yo creo que es la primera convocatoria de Dani Pereira y para que se baje de ahí va a estar bien difícil me parece sobre todo si rinde como rindió en el debut en No, debutante. pero estuvo ya Arman ¿eh? estuvo contra sí. Guatemala y contra Honduras sí, sí, No, sí, lo que Daniel te acabo de decir neuto. es lo que te acabo de decir que, que sobre todo después del debut que tuvo, si juega ah, okay, okay, okay. En el debut del año pasado okay. él lo baja de una convocatoria lo, no, que, sí, lo que sí lo que lamento sí. un poquito es que fíjate cómo son las cosas de la vida no lo llaman a la selección pero hoy en Austin ha perdido un poquito de terreno de hecho no fue titular el muchos rumores de que iba a ser vendido ahí sí. pasa algo raro ahí pasa algo raro porque en el mercado decían que, que, que estaba estaba la Hasta último momento tuvo la posibilidad de salir sí. Sí, pero, sí, sí pero bueno se quedó se quedó en Austin y... sí me sorprendería ¿eh? que saliera de de Austin bueno bueno. Pero, pero es una es una fíjate la cantidad de jugadores convocables en la mitad de la cancha. Es impresionante. impresionante. O sea, tenemos para el nivel selección venezolana. No estamos hablando que tenemos ocho volantes para desportar a la a, a la primer, los primeros equipos del mundo. ¿no? Ah sí, porque es cómico cuando a veces uno habla de de la de la, de la facultad del jugador. Eh, estás escribiendo a Brasil. claro, exactamente. No, estamos hablando del solidar. contexto Venezuela. Rincón, sí. Yangel, Cáceres, El Brujo, Jesús Bueno, Pereira. Dani Pereira, Brian Ortega, se Castillo, quedó fuera Junior que Moreno, con Carlito Falla, Edson Castillo, yo 10 telasco, Mauricoa, que estar ahí. telasco que también te puede jugar ahí. Telasco ese. Segovia, totalmente. No. Y fue no, raro, no, no, no. fue raro lo de Telasco. En la primera lista no salió. O fue un error de, del departamento. Ah, Eso sí de... fue raro, ¿verdad? Una, qué, fe de raro rata. Era... una fe de rata. Eh, no, ya, eh, sí. no, le puede pasar a cualquiera, pero fue, fue, fue curioso. Pero, eh. Salió la lista o, o no avisaron todo un error. Eh? Ya está. A la, ah, a la media hora estaba Telasco. Sí. Qué bueno, me alegro por él. Me alegro por él. Que está empezando a ver minutos también. Igual que, que Matías Lacaba, que llegaron muy forzados después de la... Muy desgastados después del Perolímpico. Y, y ya empezaron a haber minutos los dos en, en Portugal. Yo creo que son dos jugadores para, para ser titulares en, en Portugal. Creo que ya están Total. en una etapa de madurez, a pesar de que te lasco 20 años. Matías de 21 años. Imagínate todo lo que les falta por recorrer ese par. Tremendo, tremendo. Y Giovanni Bolívar también. Oye, no habíamos a hablar que son tantos Johnny nombres. Giovanni Bolívar, sí. Giovanni Bolívar, que, que creo que en cuanto a delanteros me fue superior a Kelsey en el, en el Pro y Hizo los goles. O Saquel sí sí marcó un penalti con mucha frialdad, penalti caliente contra Argentina, indudable, le hizo gol a Ecuador. Y el eh, cabezazo, el cabezazo. El cabezazo. Bro. Pero Giovanni Bolívar, todas las que tuvo, casi fueron gol. No, Giovanni Bolívar, que siendo un delantero centro, centro, jugó de extremo por izquierda, a falta de profundidad en esa zona, hizo buenos muy buenos partidos jugando como sí. extremo. Y tiene el gol metido aquí entre Ceja y Ceja. Total. Está bueno. Buen, Entonces, buen y llamamos. bueno, un jugador como Gerson Chacón, que evidentemente ha perdido algo de terreno tras la no convocatoria del Prolímpico, porque hay que recordar que Gerson era convocado a la mayor. Ya había Gerson tenido convocatoria, claro. Salir. Ese es otro tema que a mí se me parece al de Murillo. Gerson tiene que salir a jugar afuera. Tiene que dar un paso adicional en la evolución de su fútbol. No puede seguir jugando en la Liga de bueno, No, no piden no pide como, como si tienen a un jugador consagrado en Brasil o algo, sino traten de. De, de permitirle la salida del jugador bueno sí, sí pero tampoco salir, como eh. es eh, por eso es, es Ligar sí hizo dos goles este, este fin de semana muy bonitos usó el todo primero eh, mira eh, pero, creo que está en la segunda Giovanni ¿verdad? Bolívar en la ver, segunda. Giovanni Bolívar creo que, que juega poco en Huesca sí juega poco Viene Entonces, jugando menos, sí. claro él, él es uno de esos casos que llego son llamados por conviven para convivencia para hacer convivencia con la selección bueno, como, como llamaron a Murillo y a, y a Wilker Fariñez, Chita San Vicente en la Copa América de Chile, eh, formaron parte de la lista, pero eran, bueno, lo, lo, los más jovencitos para irlos integrando. Este, lo bueno es que hay de es... dónde elegir. O sea, Bocha sí. tiene un problema agradable, porque debe ser un problema agradable tener ocho volantes, seis delanteros convocables, lo peor fuera nada más tener tres, tener dos centrales. Y bueno, inventar. No, no, por suerte hoy hay un universo amplio de jugadores convocables a la selección. Sí, y todo eso son buenas, buenas noticias para, para el, el fútbol venezolano. Además, que siempre hemos estado eh, esperando esas oportunidades, ¿no? De tener rivales así, de poder tener convocatorias amplias, de poder tener buena cantidad de jugadores como para poderlo hacer. Lástima, Yangel Yang y eran dos piezas que yo quería ver contra Italia, ¿no? Porque son sí, parte de la columna vertebral sí. del equipo. Sí. Sotelo, bueno, lamentablemente no le dio tiempo. Y Yángel Herrera, que, bueno, volvió a caer con esa lesión, seis o ocho semanas, me parece bastante. Eh, ojalá que, que logre solucionar ese tema y que se cae, Es una caída última hora. Lo de Jeffrey Sotelo, por lo menos lo sabíamos ya hace un mes, pero lo de, lo de Yángel. Oh. Y le vuelve. En le ocho semanas prácticamente se pierde todo el torneo de España. Sí, o sea, sí. eh, volverá en la fecha 36, con suerte. Son, son, no sé si es la tercera vez que se lesiona en la temporada ya, con esta. Sí. Creo que es la diciembre. tercera, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y lo, lo, que, lo que jode con Yángel es que casi siempre es lo mismo, el solio. El otro día lo hablábamos y, y, y o sea... Uf. Eh, yo, yo no, no sé de, pensar el año pasado de... fue el cuádrice. El año pasado fue el muslo. Pero, pero... pero el solo es una de las que más, soleo, de las que más sí, le he repetido. Sí le, sí, le repitió el, el, el lo del Y venía hizo, de la operación ah. en Copa América, post Copa América, <laughs> exacto, Con la que se pierde la pretemporada con el español. La, por fisura. Qué lástima. La de cuadrado que no se olvide. Uf, Qué lástima. Sí. Un año, más de un año se ha perdido ya Ángel. Eh, y esto no es una crítica, esto es un lamento, esto es un lamento. Este, no boliviano lamento venezolano bueno no puede no puede ser de verdad coño no que... la verdad que duele 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 porque un tipo del talento de Yángel Herrera que además es el que, el que tenemos en más alto nivel de competición y, y que es una referencia en la liga porque ni siquiera para Girona es una referencia en la liga que caiga otra vez en esta lesión es, es la Oye, en que, este momento donde es Girona doloroso. Es doloroso Girona va a ir bajando creo yo no, no le va a dar para pelearle el Real Madrid pero que se mete en Champions Girona es... Un hito. una barbaridad bueno fíjate ah, la eh, apretaron y ganaron el fin de semana porque otra vez estaban sintiendo de cerca al Barcelona sí 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 creo que está tercero ahorita o segundo, segundo segundo ganaron segundo. y volvieron a ser segundo. segundo tercero sigue sí, Barcelona segundo. y cuarto el Atlético que que perdió contra el Cádiz por cierto que, que no jugó Darwin eso es rarísimo de él, él, él no es titular en, en Cádiz, él me extraña no eso que pasa. Coño, el no otro día pasa. entra. El otro día entra Darwin. Hace, hace el golazo, un golazo que en el minuto 96. Te saca no. un punto a Celta de vivo que lo tenías perdido. Coño, pana. O sea, eso no es. Premi... O sea, no deberías premiarlo. No premiarlo porque, ay, sí, se portó bien un caramelo. No, no, no. El tipo te hizo un golazo, hermano. Le toca jugar. Punto. Sí. O sea que ahí tiene a Navarro, a Robert Navarro. Que tiene mucha libertad. O sea, yo entiendo en cierto modo el, el, el cambio del esquema, ¿no? Y Robert Navarro tiene muchísima libertad, tanto por izquierda como por derecha. Y, y fue el mejor, Robert Navarro, el otro día contra el Atlético. Entonces, Darwin es un, es un tipo que te va a jugar siempre muy de extremo, sobre todo, su preferido sigue siendo la izquierda. Y creo que, que, que tiene mucha competencia dentro del esquema, no con el jugador, pero sí con el esquema. Y creo que, eso, creo que eso complica a Darwin. No sé, no sé Tremenda si... Tremenda victoria de Cádiz. ¿eh? Claro, obviamente el resultado lo perjudica. Porque dice, bueno, le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. Dejo mi once igual. Y jugando bien. Exactamente. Sí. Cádiz está... Ya te voy a decir. Bueno, ojo. Está Cádiz todavía está metido en, en zona de descenso, no, no, creo. Pensé que estaba ¿Qué? más arriba. Cádiz está en puestos de no. descenso. Claro, está sí. metido en zona de descenso. Para ellos era décimo clave ganar. Octavo. Pensé que estaba como décimo tercero. No, no. Claro, porque sí. Sevilla ah. estaba más abajo y ha remontado pero bueno ojalá a decir se pueda salvar. Que es el otro en el esquema que lo que, que a él lo complica mucho a ver, yo te voy sobrino a decir. sobrino que es el o que el asiste sobrino. el primer gol es ojalá, muy difícil a ganarle el puesto a sobrino dentro del esquema que está utilizando ese 4-4-2 plano pero donde Navarro es es un tipo con muchísima libertad por el medio eh, sí. de hecho entre ellos dos se da la jugada del 1 a entre él y sobrino o sea, el, el, las posibilidades de Darwin están mira eh, en cierto modo perjudicado por el esquema, pero después que tienes a, a un tipo como Sobrino en la banda izquierda que es muy difícil que Darwin hoy le gane el lugar es muy difícil. Y también está perjudicado y estaba viendo el uruguayo Brian Ocampo que llegó como, oye, como un fichaje muy bueno y le pasa lo mismo que Darwin juega, juega muy, muy poco pero bueno, it's para mí Darwin fast. en la selección es uno de esos pocos jugadores que tenemos que te pueden ganar un partido como Rondón también. Soteldo hey. Dangel por un remate, por un cabezazo, Machís entra en esa lista. No hay mucho. Por cierto, de nombres a Rondón y el Pachuca hizo una encuesta a sus fanáticos preguntándole quién era el mejor refuerzo del Pachuca. Y pusieron a Nelson de Osa, a Salomón Rondón, al Chaca Rodríguez y Carlos Sánchez. Salomón Rondón sacó el 93.2%. Robó. Pero es que yo creo que él es el mejor refuerzo de la Liga Mexicana. Sí. Para mí es, o sea, yo te escuché. Si es por si, nombre, si es por nombre, sí. si es por, nombre, por, por recorrido. Bueno, tú dices, ah, está guardado, está Chicharito, pero a ver, guardado salió del Betis y se fue directo a la Liga MX. Chicharito Hernández fue delantero del Madrid, del Bayern Leverkusen, del Manchester United, o sea, tiene recorrido, pero Chicharito sí. hoy no le hace un gol a nadie. En la Salomón que... es el mejor refuerzo, el mejor refuerzo de la liga. <laughs> no, no, sí, bueno, tiene siete ya, es cierto, algunos sí. de penal, pero hasta un pero ¿Dos de penal, Hay que hacerlo. Tiene ¿sí? pues, ah, goles. Un nivel, no, no, un nivel muy alto. Goles de victoria, no, está bueno, es un referente. No, está volando, está oiga, rápido. Oiga, oiga, hace, un para el hace un gol de contraataque, hace un gol de contraataque que sale de la mitad de la cancha, pana y llegó. Llevado, llevados así, haciendo una deusa en pues, pues, atravesando toda la cancha. No, y es referente, hace jugar a sus compañeros, viene, busca la pelota. Yo, inclusive, no recuerdo a Salomón en los últimos tiempos, ni siquiera con la Vinotinto, con esa movilidad de bajar, de venir, a buscar la pelota. No, está bueno. Además, el primer defensor para despejar a la hora de un tiro de esquina del rival. No, anda muy bien. Está volando. Sí, sí. También hay que decir, y esto no es criticar a nadie, pero eh, en la Liga Mexicana, si en la MLS se marca mal, se marca mejor en la Liga Mexicana, pero no se marca. Con tanta intensidad, digamos, es una liga pero, de goles. Por cierto, le tienen que volver no a margen. ver las caras, ¿no? Contra no Ciudadanos. se marca como en Argentina, por ejemplo. No se marca como en ah, Argentina. No se marca Exactamente. Como Argentina, en Argentina es una vaina, coño, a que los espacios escasean. Bueno, mira todo lo que le costó a Cabani. Oh, eh, y le está eh, costando todavía. Y todavía. Por cierto, sí. marcó ayer, marcó tres marcó el otro tres, día. El otro día. Sí. Le costó, le ha costado. Este, sí, Juan Filadelfia Pachuca, la vuelta pero 0-0 eh, Yo la creo leía. que va a pasar Pachuca. Yo, pasar Pachuca. yo también creo ah, que va a pasar Pachuca. Porque está bueno. Sé, no Cincinnati y Ricardo que estaba asistente, que estaba también Junior ahí contra Monterrey, va a pasar Monterrey. Este... ahí todavía los mexicanos creo que tienen una, una una ligera diferencia. Ya se han acortado las distancias, pero siguen siendo candidatos. Bueno, o sea, la, la mayoría de los clubes en México están mejor que la mayoría de los clubes de, en Estados Unidos. Ese partido de los va a estar bueno porque el ahí yo creo el, el medio campo de Filadelfia, aparte de, de Eric Sánchez, el 10 del de Pachuca, yo creo que el medio campo es mejor. Con, con, inclusive, más allá de que está el Brujo, el medio campo de, 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 lo veo mejor, pero el ataque es donde creo que Filadelfia no, no termina de, de llegar. Si ellos tienen a el a Gassac, ¿no? Que es como un media punta. Hey. Pero no es, no es un equipo. Ahí sí no Ay, llega. qué peligroso y tal. ¿no? Me cena más al brujo y a Jesús Bueno. De Filadelfia. Claro. <laughs> no, 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 pero no tiene Gaza, el el arquero Risa. es muy bueno. El arquero de pues Filadelfia no... es muy bueno. Es de los Cuando mejores. Me, me toca cubrir Filadelfia en un de Miami Ahí sí, sí. tendré un poquito más de sí. noción o de referencia de Filadelfia. Mira, ya, ya que estamos hablando de partidos aprovecha de irnos directo para Drinkipulla. Bueno, están los bueno. resultados de cómo vamos los datos del gigante Andrés Atria muy bien qué crack Andrés Atria eh, cuéntemelo quién que, tiene para, su para que para vean cómo son <laughs> el otro día el único que pegó el resultado del Madrid fui yo viste pero, <laughs> pero ¿cuál, cuál coño si no todos los días lo podías perder algún día va a perder pero me ah, lo mandó Andrés Atria empate, empate. La... exacto el empate fue la cosa el día que lo pusiste a empate, a empate empate imagínate que bueno mira Arsenal Porto uno eh, para mí empatan Barcelona y Napoli. Eh, para mí le gana el Inter al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Está jugando muy bien el Inter. Que de hecho, sí. varios de sus jugadores del Inter van a estar contra Venezuela. Me sí. imagino. Varela, no, Di Marco. Etcétera, no salió etcétera. la convocatoria de Italia todavía, ¿no? Todavía no. Todavía no. Eh, ajá. Inter Napoli 1. Coño, estos son los mismos equipos, pero intercalados. Atlético Barcelona, dos. Esta es la drinkipolla de Barcelona, Atlético e Inter. Claro, pero es sí. que eh, eh, <risa> Andrés Atría <laughs> está muy pro Barça, porque no, nos, nos chicos, puso dos partidos de Barcelona. De ahí. No, 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 no. no, bueno, había que poner el Barça Atlético, tenía conme que poner. Felicitaciones me... a Rayo Zuliano y a, y a Metropolitano. Me extraña que Andrés Vale no haya, no haya puesto ningún partido del Real Madrid. ¿Qué le pasó? Ni ¿Te de te tacho, tacho, no. Madrid, ¿Qué pasa? Man. Mira, voy. Yo estoy muy localista en esta de equipoya. Tú voy siempre. A todos los locales menos en un partido. Voy. Arsenal ya le gana al Porto Barcelona le gana al Napoli. Atlético Madrid le gana al Inter. Inter le gana al Napoli. Y Atlético de Madrid cae con el Barcelona. ¡Que se te ven los colores! <risa> <risa> ¡Se te ven los colores! <laughs> bueno, a ver. No, 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 porque creo que que el Barcelona está un poquito ascendiendo. Oye, ese chamito, la minja mal, o que ojalá que lo cuiden y no lo revienten como Ansu Fati. Pero 16 años lo que está haciendo es una barbaridad. Sí. Un golazo el otro día. Bueno mira, yo ah, tengo. El doble, Ay cuando, cuando Richard dice a ver, yo, yo me agarro a la silla. Arsenal a Porto uno. Ah ok ok. Barcelona ah, Napoli uno. Ah, Atlético Madrid Inter dos. Epa. Eh, Inter Napoli uno. Atlético Barcelona, uno. ¡Epa! No, es curiosa la de Iquipoya, porque fíjate, están al Atlético, el Inter, el Barcelona en todos los partidos. ¿Verdad que sí? El Inter sí. creo que no, es no, primera no. vez que salió. dos se repitió, digamos, partidos, pero sí. Claro. Como que salió ahí, no salió lo solo, mismo. Hay solo un partido fuera de la Matrix que es Arsenal. Uh, Arsenal Coño, Liverpool. pana, qué partidazo ayer. City, Liverpool, qué vaina. Uy, qué, qué delicia fútbol, ¿no? Otro qué delicia, nivel, delicia. Eh, Otro nivel, otro Espectacular. nivel. Espectacular. Ese de McAllister en final es penal, ¿verdad? Yo la veo penal. Yo la veo sí. penal, pero. Bueno. Coño, porque es un planchazo arriba, pana. Para mí fue más penal que la otra, sí. que la que la, con la que empata el Liverpool. Pero es increíble porque no te dan un solo minuto de respiro. Bueno, llegada aquí, llegada aquí, intensidad, no, no, calidad. calidad Son los dos entrenadores mal. y los dos equipos más divertidos de la temporada. Yo creo que el Liverpool sí. City, con el respeto a Madrid y Barcelona. Ha sido el partido mejor jugado de los últimos o el más interesante de los últimos cinco años, seis Seguro, años. seguro sí, que sí. Vale, es muy seguro. atractivo nada más sentarse a ver ese par, de, ese par de, de equipos enfrentándose cada vez que lo hacen es una delicia. O sea, cuando terminó es la era atractivo. Messi Cristiano en el Barcelona Madrid los sucesores que ya venían con los Bayern Dortmund, ¿verdad? Cuando Claudio Al uh -huh. Dortmund y Guardiola el Bayern Liverpool City no de sí. Separada, sí, sí, sí yo no recuerdo un Liverpool City aburrido es verdad es verdad Quizá. no Pedro no te acuerdas del de 2000. yo no recuerdo un aburrido pero no, si alguno se recuerda un aburrido escríbalo y lo y lo compartimos con ustedes mira este vamos a entrar a otro temita este... Ay, viste, cuando pone esa voz yo lo conozco coño vale a ver no, ¿no yo, será yo, simpático yo el mucho. tipo no le caerá bien a todo el mundo. Ah, ya, listo, listo, me gusta, me gusta el tema. A ver, yo me he dado cuenta, es eh, las ruedas de prensa de César Faría, eh, pero lleva, lleva ya cuatro seguidas que va, va invicto, ¿no? Dale. Pero, a ver, me, me puse a analizar, me puse ayer, nada más por, por, por necio, a ponerme a buscar, ¿quiénes son los que preguntan y los que incomodan y los que, y los que en cierto modo hacen las preguntas malintencionadas a César? Vamos preguntas a mal la leche. Exacto, las preguntas de mala lecha, César. Y con, con, con elevado grado de ignorancia a veces sobre temas de fútbol, porque incluso en una buena. Este, y, y a ver, los grandes medios en Colombia, ¿qué, qué piensas tú? Bueno, es Win, es RCN, es Caracol Esos no. Esos no. ¿Quiénes son los, los que hacen aquellas preguntas? Bueno, no sé. Este, eh, no sé, Ismael Pinzón, por decir un nombre, no es que digo que haya un Ismael Pinzón. Ismael Pinzón de eh, La Gran Americanista. Eh, no sé quién eh, de, de la revista El Escarlata. O sea, todos son. O de, o de, o de podcast, o de. A ver, son de medios muy pequeños que no, no tienen nada de malo. Pero que son medios pequeños pero inclinados directamente hacia una afición. Es lo que siempre vamos cuando. Son, cuando medio, se... son medios partidistas. Exacto, ni, sí, 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 es, es como cuando hablamos a... Hoy en día eh, el YouTube está lleno de podcasts y de, y de cantidad de programas que son hechos para fanáticos y en eso tienen un nicho, está bien, es así, es así. Nosotros tenemos un nicho, por ejemplo, aquí en el Dream Team, que es el, 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 el venezolano que le gusta el fútbol, pero nosotros no nos vamos a parcializar, ni vamos a decir que en Venezuela están haciendo bien las cosas cuando vemos que hay algo que se está haciendo mal y lo vamos a decir, eso ténganlo por seguro. Bueno, es la, la, la sensación que a mí me dio, ¿no? Pero entonces hay como eh, esos, esos medios pequeños que hoy en día son, tienen buena presencia en las ruedas de prensa y son los que hacen esas preguntas necias, ¿no? Como, a ver, la, 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 la de este fin de semana le preguntaban por tres jugadores que están lesionados, pero es que hay una de hace dos semanas atrás, donde uno de estos, no sé, el, el de la voz escarlata o no sé algo de eso, le pregunta a César. Le dice, César Farías, no sé qué, ¿por qué utilizar a no sé quién cuando él es extremo natural a utilizarlo en tal posición? Y César en plena rueda de prensa le dice, llama al jugador, ven, ven acá, respóndele tú mismo. Eso estuvo genial. ¿De no, qué puesto eso juegas eso es tú? Genial. ¿Interior por izquierda o delantero? No juega de extremo, o sea... Te das cuenta sí, que, que termina, son preguntas primero ignorantes y después tratando queremos, de, de, de atacar. Pero eh, es un interior, sí, no. No, hey. yo, 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 yo he escuchado preguntas malintencionadas. Uf. No preguntas, he escuchado eh, editoriales. Exacto. Es que, opiniones. Es que, exacto. Eh, es ¿Qué es el problema? Coño, pana, en la rueda de prensa se vas a preguntar. A mí no me gusta claro. periodista, pero bueno, coño, pana, <laughs> deja preguntar. Ah, bueno, el, el comunicador que quiere ser protagonista cuando el protagonista es el que le estás preguntando, porque no es una conversación, le, tiene una oportunidad tremenda para que te nutra y nutra a, tu, a tus oyentes o lo que sea, a, a tus lectores con información, pero no, tú tienes que dar tu opinión. Bueno, ayer también con con Rafael Dudamel estaba viendo el video esta mañana, Rafael Dudamel, que viene un no sé quién. Y le pregunta, imagínate tú, le dice, bueno, no sé qué cosa, estos jugadores limitados que pone. ¿Cómo le va <laughs> ¿Cómo se te ocurre? Pero Entonces, aparte, claro, aparte, Dudamel, aparte, Dudamel tiene ¿vale? diez partidos sin perder. No podía hacerle mira, un gol al Bucaramanga de Dudamel. Hay que, el hay que un nacional? Dudamel dice: Hay que respetar a los jugadores. O sea, cómo, cómo, cómo un... <laughs> no, chaval. Nadie tú un técnico diciéndole respeta a los jugadores, no puede ser, ¿Cómo también, no, también, para ilimitados. que vean. Que somos... No, vale. Pero, no, el, pero lo que te quiero decir es que no, no son ni medios de peso ni periodistas de peso, pero, sí no, hay pero, o sea, pero siempre es... se te escapa la liebre porque en medios de peso también te aparecen. Ahí, hay en medios de peso gente que, que dice unas cosas que tú dices, ya va, que pasa, que pasa. No, no, no. Donde faltan el respeto a los técnicos, a los jugadores. Y crean tendencias Entonces, también de opinión bastante cuestionable Claro, incluso este, uno de estos podcasts o algo que, de, de los que tuvo cruce de palabras con Farías en estas semanas eh, ha estado promoviendo una campaña con una de las barras de la América de Cali para que voten a Farías. Bueno, el o sábado cantaban. O sea, tú no puedes hacer eso. El, el sábado pronto, cantaban cantaba, Farías vete ya, Farías vete Entonces, ya imagínate. Bueno, es que está bien. O sea, Ay, a, ver, a ver, y convengamos o sea. que ninguno de los personajes son una perita en dulce. O sea, no, 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 no verdad, pero a ver. De, pero, yo, pero yo me imagino, no, no escúchame. Yo me imagino al Farías de 2008, 2009, 10, conte, 2011 más, contestando las preguntas de, de este fin de semana. O sea, ha mejorado mucho. Ha tenido Uf, bastante tolerancia, bastante paciencia, bastante paciencia. <laughs> sí, bastante sí, paciencia. Sí, sí. No, inteligencia emocional a la hora de contestar, porque aprovecha y contestando de la manera que está contestando, le está volteando la tortilla completamente a esos inadaptados, el, 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 igual que Dudamela ayer. Entonces, está bueno, yo creo que los técnicos tienen que empezar a responder así, tiene que, tiene que, porque es que no puede ser, no puede ser que hacen unas, se hacen a veces unas preguntas que uno dice, oye, yo me abstengo normalmente en una rueda de prensa, porque como yo no soy periodista, yo digo, mira que preguntan los periodistas. ¿vale? Pero hay veces que hace una pregunta y uno dice, pero ¿por qué desaprovechan las oportunidades así? Tienes ah, al yendo personaje yendo, ahí. Yendo a lo futbolístico, muy buen triunfo de América de Cali, con uno menos. Uh -huh. Desde pero, el minuto 26, coño, creo, 27, se quedaron con uno menos. Sí, que le expulsaron pero, a bueno, También hay que decir que sí. la campaña no ha sido buena, que quedaron eliminados de Copa Sudamericana. Pero el mismo futil, equipo al que le campe... ganaron por alianza. ¿Cómo? Sí. Con este mismo equipo que ganaron este el fin mismo de semana, equipo, ¿no? que Es un equipo sin historia, pues, que recién uh -huh. acaba de ascender. O con poca historia, pues, para que no se sienta nadie herido. Eh, y a, ayer hablaba con un, con un muy buen amigo que también tiene una pregunta fuerte en su programa, Eduardo Luis, ahí en Ruta, y me decía: si Saria no sale campeón o llega a la final, este no le alcanza con clasificar entre los ocho. Y bueno, le armaron un equipazo. Un equipazo. De los mejores me dice el fútbol colombiano. Ojalá levante, van. Bueno, ojalá levante. Claro, pero pero fíjate que, el, que el, no el que se lo arman a Farías. El, el equipo está caldeado. El equipo Ese no es el se detalle, lo arman a rico. Faría. Ese es el detalle. El equipo de Farías llega tres días antes. Una cosa no, así. Lo Faría. no lo arma Farías. No lo arma Farías, pero bueno, a lo que voy es, es un equipazo. Pues. Boca Negra, Cardona, Ibarro, uh -huh. Ramos, Zapata. ¿tiene, tiene, tiene buenos jugadores. jugadores. Ojalá lo pueda revertir, ¿vale? El otro sí, día. Eh, planteó muy bien el partido porque vi, el, vi ese tramo, justamente coincidí con ese tramo de la media hora y dos goles le hizo con uno menos. Me hizo recordar, eh, porque cuando uno habla de las de la ruedas de prensa, eh, me hizo recordar esta rueda de prensa que es de Highlight con Dudamel. Eh, cuando se jugó un partido en Miami, creo, sí, contra Colombia. Que, la era Colombia que no atendieron a la prensa ese. Que se fueron por el... Pero hicieron rueda de prensa, lo que hicieron fue zona mixta pues porque zona mixta. le pusieron, eso, le eso, pusieron eso. el autobús en, en, en la puerta del, del camerino y, y el pasillo de zona mixta se lo pusieron en Caracas, una vaina así. Vale. Sí, sí, eso sí. es un detalle organizativo. Eh, eh, en esa rueda de prensa, Turinese, que eran los tiempos que en paz descansa de su cuando Berardinal estaba peleado con Dudamel, eh, Turinese, creo, o alguien, pregun le pregunta a Dudamel. Por el no alguien en la rueda de prensa le dice no, bueno. eh, eh, y para el partido amistoso contra Bolivia no sé qué Y Dudamel no sabía del amistoso con Bolivia lo, había, lo, había, lo habían arreglado y se lo anunciaron se lo dieron a, a, para que lo anunciara Televen en la transmisión del partido y después en la rueda de prensa le dice Acaba, sí acaban de Televen lo acaban de anunciar el partido contra Bolivia Dudamel se quedó con una cara como diciendo esa, esa de, eh, de de meme o sea, quedó así como que bueno, pero y no, yo soy bola, el con... de selección a mí no me dicen nada. Claro, sí, sí, o sea, sí, 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 sí es verdad. A, a ese nivel estaban las cosas. Coño, por personal. cierto. Prepárense los que vienen a cubrir el partido eh, contra Italia, la zona mixta del. del, del, del ah, me vas a tener que dar una orientation porque yo nunca he es estado en mínima, esa. Es mínima. Mínima, mínima, mínima. O sea, ahí caben a lo sumo 15, 20 periodistas, pero a muy sí, Me imagino que ese estadio chiquitito. Es algo que debe mejorar. Ojalá que se pueda construir una zona mixta pronto porque, oye, se necesita. Se no, necesita. tal vez la improvisan, tal vez hacen algo. Sí, afuera, porque es muy, muy es incómodo, la verdad. Y uh -huh. creo que va a venir mucha gente. Periodistas de siempre, periodistas que andan de afuera y medios inventados que tratarán, a... como pasaban las eliminatorias cuando yo era asistente de prensa oh, la el el incolore, el de la Federación. El color, nos prensa. mandaban la carta, ¿no? Para la acreditación del partido de Venezuela, Brasil en Maracaibo, golazo tricolor. Golazo tricolor, ergue, la página Mira, web creada hace tres días. Pasa, pasa en. Eh, pa, eso pasó en la Copa América en Venezuela. Pasó, en el, pasa, el amistoso Venezuela-España, en cuando, Puerto cuando, La Cruz. Cuando Venezuela viene a jugar aquí en, en, en Buenos Aires, pasan unas listas sí, impresionantes. Sí, 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 impresionante. Pero bueno, está bien. Bueno, muñecos, se nos acabó el show. Ya, ya. ¿Ya se acabó? Pasó rapidísimo. Está rápido, ¿estás seguro? Revisa bien el reloj. Sí, ya estamos. ¿Ya? Gracias, ah, muchachos. A ustedes ah, también. Bien. Esto fue el Team. Hasta la próxima semana.